Hola Jorge, buenos días. Hola, Paloma. El profe no me contesta. No sé con qué tema cambiarlo. Si lo pasas con estadística. Okay, el de la 4. Ya. Ya, ¿sabes poner el fondo? Te enseño ahorita rapidito. Párteme tu pantalla. Hola, Abigail, buenos días. A ver, comparto mi pantalla, ¿verdad? Sí, un ratito. A ver. Ahí, vamos a crear uno nuevo. Ya, ahí pongo, establece el fondo. Google Drive. Y ahí escribe fondo Jamboard o fondo nomás. Fondo. Enter. ¿Estás con tu cuenta de personal? Sí, es la cuenta de personal. Fondo Jamboard. No, no me sale. Los otros días estuve buscándolo así, no me salió ahí. Las carpetas de acá tampoco, no me sale nada. Ya, yo lo voy a crear ahorita, ya mientras que vas dando su intro, diga Un ahí. favor. Gracias. Avi, buenos días. Lo que vamos a hacer hoy vendría a ser estadística, ¿ok? Vamos a pasar de la semana 3 a la 4. Vamos a hacer en esta semana estadística. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con el material de clase de la semana 4. ¿De acuerdo? Avi, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Avi, creo que sí se me escucha, ¿verdad? Sí, normal. ¿Abi, sí? Me parece que tiene problemas con su red. Ah, ok, Abby, me parece que tienes el micrófono apagado. Sí, tu micrófono está apagado. Creo que está mal. ¿Sabes también transmitir en vivo? Ah, Así. no se En conecta conmigo. los tres puntitos haces clic y arriba, ahí sale la opción grabar y otra dice gestionar emisión. Pero yo le he puesto ya. Ahora sí lo voy a poner a publicar en vivo para ver de afuera nada más, para ya estar entrando y para que Abigail no se distraiga. Okay. Vamos a ver qué cosa pasa con la mina ahí. Yo voy a entrar seguro. Sí, es que me parece que su internet no es muy bueno, no sé, siempre se para saliendo. Allá, ¿siempre estás en clases? Sí, siempre para Ahora me pueden escuchar. Sí, Ahora ahora sí. sí.
Listo, Avi. Entonces, a ver, vamos a comenzar, ¿sí? Listo, Avi. Como todas las clases hemos estado viendo lo que tú ya sabías. No sé si es que en el chat del Meet te sale el Jamboard que está compartiendo Jorge. Entonces, a ver, yo lo voy a presentar, ¿sí? En la grabación. En el Meet. No es ningún Jamboard. A ver, voy a copiarte el enlace, si no. A ver, ya, lo puse también en el chat del Meet y estoy presentando el mismo Jamboard en Meet. No sé si puedes ingresar. A ver, me avisas, por favor. Sí, en un momento voy a ingresar. De acuerdo. Entonces, el tema de hoy va a ser, bueno, en sí vamos a ver lo que es estadística, el curso, y vamos a definir algunos conceptos, ¿no? Para eso siempre yo te pido que me des tus primeras definiciones, o sea, lo que tú entiendes por un tema, para saber más o menos en qué nivel estás, ¿no? Para poder avanzar rápido con los ejercicios o buscar más ejercicios. Entonces, como siempre, en la primera diapositiva quiero que pongas todo lo que sepas con respecto a temas de estadística, ¿no? Para ver si tenemos que definir variables o en sí ver cómo desenvolver la clase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en los post-its. Empieza a poner todo lo que sepas, todo lo que Ya. Existen variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿no? ¿Qué más había? ¿Hay algo más? Sí, solo me falta una cosa más que la estoy escribiendo. Ok. Perfecto, ¿no?
Estos tres conceptos que tienes están muy bien, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es una variable cuantitativa? Un ejemplo, solamente un ejemplo. Okay. Es un... Siempre me equivoqué porque una es sobre los números, algo que se puede contar, y otra es algo que no se puede contar, como una letra, un nombre. Ya, a ver, sí, pero digamos, las letras sí se pueden contar, ¿no? Tú puedes contar A, B, C, sí, ¿no? O sea, son cosas que sí puedes contar, ¿no? Son variables que representan algo en sí. Digamos, las cualitativas son valores, o sea, son variables que van a representar una cualidad de una población, digamos. Esas son las cualitativas. ¿De acuerdo? Digamos esto, no sé, digamos, Abigail es, ¿cuáles son las cualidades de Abigail? Las cualidades de Abigail es que es buena, es inteligente, es estudiosa, etc., ¿no? Esas son cualidades que tienes tú, ¿no? Entonces, esas son las variables que representan un valor cualitativo. ¿De acuerdo? O sea, las cualidades que puede tomar una población, ¿no? Porque es cierto, cuando nosotros hablamos de estadística, es lo que acá me dicen, ¿no? Son recolección de datos de una población, de un sector de cosas, ¿no? O sea, una población puede ser, qué sé yo, puede ser como tal una ciudad, o una población simplemente podría ser las cosas que tengo en mi cuarto, ¿no? Entonces, son la recolección de datos que tú haces. De tu entorno, de cierto entorno, de una población. O sea, eso le vamos a llamar población, ¿de acuerdo? El conjunto de elementos que tienen una característica en común. Entonces, si es que yo quiero hablar de variables cualitativas, es que yo me voy a referir a variables que describen a esa población. ¿Ok? Entonces, las cualitativas describen a la población, ¿no? Vamos a poner cualitativas. Uy, no, muy, muy mal. Vamos a poner mejor un cuadro de texto para que se pueda entender. Cualitativas describen una población. Ahora, ¿cuáles son las variables cuantitativas? Las cuantitativas son variables que se expresan en números, ¿no? Digamos, el número de alumnos matriculados en un colegio, el número de personas en una ciudad, la estatura de no sé, de los niños de un colegio, el peso de los niños de un colegio, la edad, o sea, que se puedan contar, ¿no? Entonces, que representan numeración, ¿sí, no? A ver, las cuantitativas representan numeración. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Qué son las cualitativas? O sea, ¿queda más claro? Sí. De acuerdo. Entonces, las cuantitativas se van a dividir en dos, que son las discretas y las continuas. Primero, las discretas son las variables que toman valores enteros, ¿no? Digamos, el número de alumnos de un colegio, el número de hijos que tiene una pareja, el número de cosas que yo tengo en mi escritorio, etcétera, ¿no? O sea, son valores enteros de una variable.
Ahora, ¿cómo son las continuas, no? Ahora, las continuas pueden tomar cualquier valor numérico que sea entero o puede ser decimal. Es decir, digamos, cuando tú te mides y yo te pregunto, Abby, ¿tú cuánto mides? 1,60 m. Claro, 1,60 m. Y esa representación es un decimal, ¿no? Sí. Pero también es una variable. Entonces, estas variables continuas pueden ser valores enteros o decimales que toma una variable. Listo. Entonces, eso es todo lo que debes saber sobre, al menos, a las variables, cómo se definen y qué es lo que son, ¿no? O sea, en sí como datos. Ahora, sabemos de que la estadística a su vez y como prioridad tiene que recolectar datos para en fin hacerle un estudio, seleccionarlos, clasificarlos, ordenarlos. Entonces, estos datos siempre van a servir para un fin, ¿no? O sea, no es que simplemente voy a recolectar datos. Después de los datos, tengo que hacerle un seguimiento a esos datos, ¿no? Ahora, aquí pueden representarse con un diagrama de barras, de tablas, etc., ¿no? O sea, claro, un diagrama circular y así, ¿no? Hoy vamos a ver algunos de esos diagramas, solo verlos para reconocer, ¿no? Y para saber mediante ante qué estamos, ¿no? Ante qué diagrama, ante qué representación de estos datos vamos a estar. Ahora, Avi, ¿sabes qué es la media, la moda, la mediana, no? Sí. Listo, entonces yo quiero que aquí abajo me pongas, así como yo he puesto aquí, que son las cualitativas, las cuantitativas, las discretas y las continuas, que me pongas qué son la media, la moda y la mediana. Vamos ahí, o sea, aquí al costado, en la barrita, donde puedes seleccionar bastantes cosas, hay una T en un cuadradito. Ahí puedes coger un cuadro de texto y empezar a... Sí, ya estoy escribiendo. La moda es la variable que más se repite, exacto. Vamos a ponerle el color colorcito por aquí. Para diferenciarlo de lo de arriba, ¿no? Estas definiciones.
El medio es el promedio. Ahorita ya no, ¿verdad? Ahora esta es la mediana, ¿no? Uy. ¿Ya está bien? Sí, ya está. Listo, ahora. La mediana es la variable que se encuentra al medio de todas las variables al ser ordenado de forma jerárquica. Ya. Es decir, en forma descendente, ascendente o como estén las variables, ¿verdad? Si yo tengo unas variables cualitativas, ¿se podrá calcular una mediana? Sí. Ya, ¿y cuál sería, digamos? Digamos, si es que yo le pongo digamos, acá, Abigail, cualidades, ¿no? Abigail, cualidades. Y le pongo ordenada. Lista y responsable. ¿Cuál sería la mediana? Es que pensé que hablaba de una población mayor, no solo de una persona. Por ejemplo, solo con dos. Y se pueden repetir a veces algunas cualidades. Claro. Pero usualmente cuando tenemos las cualitativas, podríamos decir que la mediana, sí, es la que está al medio. O sea, siempre va a seguir más o menos esa línea, ¿ok? Eso pasa en las cualitativas. En las cuantitativas sí se ordena, ¿no? Listo, entonces vamos a ver. Vamos a seguir viendo algunos. Algunos términos que debemos saber, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar a ver la distribución de las frecuencias. ¿Tienes entendido qué son? Distribución de frecuencias. Creo que no. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tú entiendes por algo que es frecuente?
sea, frecuentemente yo tiendo mi cama a las 7 de la mañana. ¿Qué entiendes por esa frase? Que sucede muchas veces. Que sucede muchas veces, ¿no? Frecuente es que sucede muchas veces. Entonces, más o menos por ahí va la definición de este nuevo término, ¿no? Si es que no has visto esto, o probablemente lo has visto, pero muy rápido, ¿no? Me acuerdo que en el colegio se ve esto muy rápido. La frecuencia absoluta simple. ¿Te suena este término? Frecuencia absoluta simple. ¿Sí sabes qué es la frecuencia absoluta simple, Abby? Creo que no lo recuerdo. Entonces, a ver, vamos a recordar. Como te decía, de que usualmente cuando usamos frecuencia es que vamos a analizar las cosas que suceden muchas veces. En este caso, en estadística, los datos, las variables que se repiten. ¿De acuerdo? Entonces, una frecuencia absoluta simple se llama también simplemente frecuencia, o sea, simplemente se le conoce como frecuencia, y es el número de veces que aparece repetido el valor x, o sea, un valor variable, ¿no? Un valor x que se repita muchas veces, esa es su frecuencia. ¿Por qué? Porque se está repitiendo, ¿no? O sea, es repetitivo, es frecuente, ¿no? Entonces, vamos a ponerle algo así. Siendo n el valor de la población, valor total de la población. Y siendo F1 frecuencia, ¿no? La frecuencia de datos. Bueno, en sí, FK. ¿Por qué FK? Porque K va a representar la como que los valores que puede tomar el sub, digamos, acá yo veo, ¿no? Que hay 1, 2, 3, y este puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, K veces. O sea, puede tomar K, puede tomar cualquier valor del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, después del 3, K puede ser cualquier número, ¿no? Pero entero, positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que representa una frecuencia de datos, ¿no? Digamos, aquí yo voy a tener un conjunto de datos que son frecuentes, acá otro y acá otro. Y la suma de estas frecuencias me va a dar el n, el valor de la población, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces digamos, yo tengo acá un ejemplo, digamos, yo tengo un conjunto así, ¿no? Entonces la frecuencia de esto va a ser 3, ¿no? Del número 1. Más, la frecuencia del 3 es 2, ¿no? Este 3 y este 3, 2. La frecuencia del 2 es 1 y la frecuencia del 9 es 1. Entonces yo tengo en total 7. Y 7 es el número del valor de la población, ¿no? Es decir, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, ¿no? O sea, esta es la población de números que yo he escogido,
que en total es 7, ¿no? Entonces, es el valor de la población. ¿Sí se entendió? Sí. Listo. ¿Esto lo habías visto antes? Ajá, sí. Ok, listo. Entonces vamos a ver la frecuencia acumulada. Que, o sea, si has visto esto, me parece que esto también has visto, ¿no? O sea, son temas que usualmente se ven mucho, ¿no? Entonces vamos a repasarlos, recordarnos y hacer ejercicios sobre esto, ¿no? Ah, no, esta es la frecuencia relativa a 5. Ya, pero la frecuencia acumulada no. A ver, vamos a ver. Ay, acumulada. Listo. A ver, mira. En la frecuencia acumulada va a pasar algo así. Es decir, el arreglo ya no va a ser como el de arriba, sino es el siguiente. Es así. Representa la acumulación como tal, dice su nombre, de frecuencias, ¿no? Es decir, yo acá tengo F1 que va a representar una frecuencia acumulada. Recuerda esto, el símbolo de la frecuencia absoluta simple o simplemente de la frecuencia es de una F en minúscula. En cambio, de la acumulada es una F mayúscula. Entonces, la frecuencia acumulada es, digamos, la frecuencia acumulada 1 va a ser igual a la frecuencia 1. La 2 va a ser la F1 más la 2, ¿no? Y así va a ir acumulando las frecuencias en tanto y cuando este llegue a ser su valor máximo, ¿no? Digamos, en el ejercicio, bueno, en el ejemplo que vimos. Aquí, ¿no? Que este es el ejemplo. En este ejemplo, yo lo que haría es sumar las frecuencias, pero no de porrazo, ¿no? Es decir, yo voy a tener una frecuencia 1 que va a ser 3, mi frecuencia acumulada 2 ya no va a ser 3, va a ser 3 más 2, es decir, 5. Mi frecuencia 3 va a ser 5 más 1, ¿no? Que va a ser 6. Y la frecuencia 4 va a ser 6 más 1. Va a ser 7. ¿De acuerdo? Sí. Sí, listo. Vamos a la siguiente, ¿no? Vamos a ver la frecuencia relativa simple. Vamos a ver la frecuencia relativa simple. Aunque simplemente se conoce también con como la frecuencia relativa, ¿no? En este caso vamos a ver la frecuencia relativa simple. Listo. Entonces, en la frecuencia relativa simple, lo que se hace, y mayormente, bueno, no mayormente en sí, esta está representada por una H sub I, ¿de acuerdo? Entonces, lo que representa es la frecuencia absoluta simple, es decir, solo la frecuencia entre el número total de datos, ¿no? Esta frecuencia me puede salir decimal, por si acaso, ¿no? Entonces, esta frecuencia decimal va a ir desde el 0 hasta el 1. ¿Ok? O sea, va a ser un número muy chiquito y va a ser decimal, va a ser 0, tanto, 0, tanto. ¿Ok? Entonces, la suma, esto es sigma y representa la suma, ¿no? O sea, la suma de unos valores.
Entonces, la suma de Hs, o sea, de frecuencias relativas, va a ser 1. ¿De acuerdo? Si tú sumas todas esas frecuencias, al final te tiene que dar el valor de 1. ¿De acuerdo? Está bien. Ahora, igualmente como existía la frecuencia acumulada, aquí va a haber la frecuencia relativa acumulada. Le voy a poner solamente con símbolos Ok, entonces al igual que en la anterior se representaba con una F mayúscula, aquí se representa con una H mayúscula. ¿De acuerdo? Y va a ser acumulada. Lo mismo. Que parte, ¿no? De la frente. De esta forma, a ver, no sé si te carga, ¿te cargó? Sí, ahorita. Ok, disculpa, solo que estoy con mis datos y no carga mucho el internet. Ya. Entonces, va a ser la progresión de esta suma, ¿no? Al final, la suma final, o sea, la frecuencia relativa, ¿no? ¿No? Listo. Y un ratito, espérenme un momento, por favor. Ahí está bien. Ya, y seguimos. Listo, entonces hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, ¿no? ¿Todos están entendiendo? ¿Sí? ¿Podría explicarlo de nuevo? Es que no sé si fue mi internet, pero lo escuché muy entrecortado. ¿Esta parte o todo lo que es? Todo. No, solo la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es igual que la primera, que la frecuencia acumulada, ¿no? Dijimos de que yo voy a tener acá un valor, es decir, digamos, del 1, ¿no? Digamos, vamos a tomar los primeros datos, ¿ya? Los del anterior ejemplo, ahora vamos a poner aquí ejemplo. No, bueno, ejemplo 1. Y teníamos los siguientes datos, ¿no? 1, 1. 1 a 3, 2, 9, 3, ¿no? 3, 2, 9 y 3. Listo, teníamos estos datos, ¿no? Entonces yo tuve que esto tenía 3, este 3 con este 3 era todo su frecuencia, ¿no? La frecuencia de 2 es 1, la frecuencia de 9 es 1. Listo, con estos datos ya tenía la frecuencia y el total de estos datos, la suma de los datos es 7, ¿no? Entonces, yo tengo que mi frecuencia relativa simple va a ser
estas frecuencias, o sea, estas frecuencias que representan a FK sobre el número de datos, ¿no? Que va a ser n. En vez de ponerle sumatoria, vamos a ponerle lo que es, ¿no? N. N. Entonces yo voy a hacer 3 sobre 7, ¿no? 3 sobre 7. ¿Cuánto es 3 sobre 7? Me da 0.43, ¿no? 0.43. 2 sobre 7 me da 0.29, ¿no? Ahora, 1 sobre 7 me da 0.14. 0.14 y en el otro caso 0.14. Si yo sumo todos estos, o sea, en el otro caso me daría también 0.14, ¿no? Si yo sumo todos estos, me debe dar 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Todo quedó claro? ¿O Sí, hay alguna duda? entendí todo. Ok. Y ahora, si tú lo sumas, esto te da 1, ¿no? Te da 1. Entonces, lo que va a pasar aquí es lo mismo que lo que vimos en la anterior, ¿no? Esta frecuencia acumulada, esta frecuencia relativa acumulada va a ser igual primero al primer dato, 43. Ahora, la frecuencia relativa acumulada 2 va a ser el primer dato más el segundo, que sería 0.29, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, 0.43 más 0.29 es 0.72, ¿no? Listo. Ahora, la 3 va a ser lo mismo, solo que ahora pasas estos dos, esta suma de acá, lo pasas acá, más el tercer dato, que sería 0.14, ¿no? 0.72 más 0.14, ¿no? Y esto sería 0.86. Y acá habría un H4 que sería 0.86 más 0.14. Y esto sería 1, o sea, la suma total del final de la frecuencia relativa final acumulada va a ser 1. ¿Se entendió? Sí. Ya, genial. Listo, es lo que se tiene que hacer. Entonces, también las frecuencias relativas se pueden expresar como porcentaje. Y eso simplemente, o sea, sería algo así, ¿no? Con lo anterior, o sea, con esto sería por 100 y le pones el porcentaje y acá sería 72%, ¿no? Pero por el momento vamos a trabajar así, a menos que nos pidan el otro. Listo, entonces tenemos que las representaciones de datos se pueden dar por barras, por sectores circulares, por histogramas, por polígonos de frecuencia o por figuras poligonales, ¿no? ¿Cómo estas? A ver, vamos a poner algunos ejemplos de las gráficas que puedo utilizar. Vamos, esta es una gráfica poligonal o de líneas, se le llama, ¿no? La línea también es una figura que puede usarse para representar una gráfica de frecuencia. Acá están las gráficas de barra. Vamos a ponerla. Listo, acá hay unos gráficos de barra. Vamos a tener que tapar un poquito el personal. Ya. También tenemos los histogramas, que son estos. A ver, vamos a ponerlos. Aquí están los histogramas.
A ver, estoy por aquí. Ya está. Y también vamos a tener los sectores circulares, ¿no? Los sectores circulares. Que se representan con grados. Y esos grados pueden representar un porcentaje. Listo. Esas son las gráficas que se usan, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? ¿Hay algo que no quedó claro completamente? No entendí todo. Ya, entonces, a ver, vamos a pasar con los ejercicios de clase de hoy, ¿de acuerdo? Disculpa, estoy un poco resfriada ya, ahora. Ya ven. Vamos con el enunciado 1. Vamos a ponerlo en el Jamboard. Listo. Enunciado 1. Se encuesta a un grupo de personas sobre su entretenimiento preferido y cada una escogió una sola opción. El resultado fue el siguiente. Número de personas que prefieren la radio, 45. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que representan estos números? Por Persona. pura curiosidad. ¿Qué representan? Personas. Ya, número de personas, exacto, pero estadísticamente, ¿qué es lo que representan estos números? Deben representar algo, ¿no? ¿Qué es lo que representan? Variables. Variables, ya. Pero aquí pasa algo, ¿no? Estos son el número de personas que prefieren radio, o sea, que repetidamente van a preferir radio. Entonces, esto representa una frecuencia. ¿Con qué frecuencia las personas prefieren la radio? 45 personas prefieren radio, ¿no? Ahora, la televisión lo mismo, ¿no? O sea, estas representan un tipo de frecuencia simple, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces, a ver. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? En total, la suma, ¿no? Sería 45 más 50 más 35 más 20, ¿no? En total sería, a ver, 4, 7, 80, 150, ¿no? 150, uy, no sé por qué le puse esto ya. La mayoría prefiere el mayor número. Entre estos es, o sea, la moda sería la televisión, ¿no? La prefiere televisión. Listo, ahora. ¿En qué lugar de preferencia está el cine? ¿En qué lugar? Primero, en el primer lugar está la televisión, ¿no? En el segundo lugar, la radio, con más personas que prefieren radio. Y después está el cine en tercer lugar y el teatro en cuarto lugar, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar prefieres estar el cine? En el tercer lugar. ¿Cuántas personas prefieren radio o teatro? Prefieren radio 45 personas o teatro 20 personas. Si sumamos sería un total de 65 personas, ¿no? Entonces, así como este enunciado, Abby, hay un par más. Entonces, ¿no están difíciles o te parecen difíciles? No. Listo. Entonces, así como estos enunciados, hay tres más. Entonces,
Te los voy a dejar porque están muy fáciles y si hay alguna duda, me la haces saber, ¿de acuerdo? Entonces, Está bien. este es el. Entonces, a ver, espérame que ahorita los coloco. Y de ahí vamos a pasar a hacer otras preguntas. A ver, aquí sería el inicio 1. 3. Te voy a dar 5 minutos para que los hagas. No es tan difícil, esto ya has visto. No, no son algo del otro mundo. Están muy accesibles, ¿sí? A ver, ahorita te lo coloco en los ya. Puedes ir resolviendo los ya si gustas. Espera a que ponga todo. Mejor ya, porque no es tan difícil. El 3, el 4.
¿A mí todo bien? No entiendo cuánto, ahora que lo veo bien, cuánto vale 140. 140. Okay, a ver, a ver, termina la 3 y vamos a verlo, bueno, la 3, el enunciado 4. Y vamos a ver cada error. La cuestión es que tú sigas avanzando y, o sea, si hay algo que no entiendes, lo dejas. Y ya, pues, o sea, cuando acabes, vemos todo, todo, todo juntas, ¿sí? Okay. Ya terminé. Listo. Entonces, a ver. En el enunciado 2 todo está bien, Abby. Ahora, en el enunciado 3, vamos a ver. Dice, en el siguiente gráfico es un diagrama elaborado con las estaturas en centímetros de un grupo de estudiantes. Los estudiantes, aquí están, ¿no? Listo, ¿no? Digamos, acá hay desde 6 estudiantes, 5, 4, 3, 2, 1 estudiante, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes midan 1,23, van a estar en este rango. ¿De acuerdo? Por eso este se llama histograma. Y mayormente en un histograma se pone de rango a rango. Es decir, tres estudiantes miden de 120 a 130. ¿De acuerdo? Digamos, yo estoy midiendo 1,54. Entonces, yo mido 1,54, debo estar por acá, ¿no? Entonces, yo en este histograma estaría en esta parte, ¿no? Entonces, si me preguntan primero, ¿cuántos estudiantes tiene entre 140 y 150? Yo voy a ver los estudiantes que tiene entre 140 y 150, ¿no? Entre estos dos. Es decir, tres estudiantes, ¿no? Tres estudiantes, no cinco, ¿no? Lo que yo supongo que tú has hecho es esto, que tú has analizado. Ah, 140 está acá, entonces es esto, y 150 está acá, y es esto. No. Te estoy diciendo que veas los estudiantes que tienen entre 140 y 150, ¿no? O sea, entre esto y esta medida, ¿no? Entonces, puede haber un estudiante que midió 143 y lo pusieron acá.
Entonces, este estudiante está entre 140 y 150 centímetros su estatura, ¿no? Entonces, pertenece a este grupo. Entonces, aquí se le cuenta, ¿no? Entonces, aquí nos dice que hay tres estudiantes que miden entre 140 y 150. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿cuántos estudiantes hay en total? Sí. 20 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes miden más de 130 pero menos de 170? O sea, más de 130 van a medir estos estudiantes, ¿no? Y menos de 170 estos estudiantes. O sea, algo así. Más de 130 los estudiantes que están por allá, ¿no? Y menos de 170 los estudiantes que están por allá. O sea, yo voy a tener en cuenta estas medidas, estas medidas, estas medidas, estas medidas. Y estas medidas son de estos estudiantes. Entonces, yo sumo la cantidad que está aquí, que es 4 más 3 más 2 más 6, ¿no? O sea, sería 4 más 3 más 2 más 6. Esto me sale 15. O sea, 15 estudiantes están entre 130 centímetros y 170 centímetros de altura. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Sí, no entendí. Genial. Ahora, ¿en qué casa comercial se presenta si no hay Mazda? Muy bien. ¿Y cuál es la variación proyectada de un año a otro para los datos? Ya, es 5. Perfecto. Listo, eso es todo lo que se tenía que ver en estos enunciados. Entonces vamos a pasar a trabajar con gráficas, ¿sí? Que no es fuera de lo que hemos estado viendo, la verdad. Es muy parecido. Muy parecido a lo que hemos estado viendo. Solamente que ahora en vez de interpretar, porque eso era interpretar valores de las gráficas, ¿no? O sea, aquí también solamente que vamos a interpretar los datos. Listo. Gráfico 1. Del gráfico, este es un sector circular. Me piden, calcula la cantidad que representa el sector seno. O sea, yo voy a tener que todo esto va a ser un 100%, ¿no? O sea, va a ser un A más B, o sea, el sector A, el sector B y el sector C van a ser un 100%, ¿no? Me dice que A es un 65%. Que B es un 25%. Bueno, ¿por qué le pongo grados? B es un 25%. Y C, no me lo den porcentaje, pero sí en cantidad, ¿no? Entonces C no me da el porcentaje. 100%. Entonces, si acá no me dan el porcentaje, ¿cuánto de porcentaje va a ser C? C digo B, ¿no? B, me estoy confundiendo, disculpo. B. Más bien B no tiene y C sí, ¿no? Es que es el 25%. Me está confundiendo, disculpo. Entonces, B, ¿cuánto sería en porcentaje? Avi. 10%. Exacto, B va a tener el 10%, ¿no? Entonces, yo tengo que el 100%, no sé cuánto es, ¿no? Voy a tener un X, pero que el 10% representa a 1000 personas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí.
Entonces, si el 10% representa a 1.000 personas, ¿cuánto representará el 100%? Eso sería algo así, ¿no? Yo tengo esto, le tengo que multiplicar por este porcentaje y dividirlo entre el porcentaje este, ¿no? Este porcentaje, ¿no? O sea, yo le estoy multiplicando el porcentaje que quiero, que es el 100%, a esta cantidad y le estoy dividiendo el porcentaje que es este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces se entiende por qué hice eso, ¿no? Entonces esto sería un x es igual a esto. Esto se simplifica esos ceros y el 100% sería 10.000, ¿no? Entonces el 10% es 1.000, el 100% es 10.000. ¿De acuerdo? Ahora, si yo ya tengo el 100%, que es 10.000, ¿cuánto será el 25%? Vamos a ponerle ya no X, ¿no? Vamos a ponerle otra variable. Y. Porque eso es lo que nos piden, ¿no? Calcula la cantidad que representa el sector C. Y el C representa el 25%. Entonces, en cantidad, ¿cuánto será? Entonces, yo pongo que Y va a ser igual a este 1.000. Bueno, 10.000 por 25 sobre 100, ¿no? Recuerda, aquí va la cantidad. La cantidad total, ¿no? La cantidad que tienes. Aquí lo que quieres y acá. No, acá lo que quieres y acá lo que tienes, ¿no? Digamos, acá va, fue igual la cantidad que tenía, la cantidad que tenía y la que quería. ¿De acuerdo? Acá yo tengo el porcentaje que tengo en cantidad y acá tengo el porcentaje que quiero. ¿No? Y acá lo multiplico. ¿Se entiende? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí, no? Sí. Listo. Entonces aquí dos ceros con dos ceros se van y sería 100 por 25 sería 2.500, ¿no? ¿Avi? Sí. Listo. Entonces, ¿qué calcula la cantidad que representa el sector C? Representa 2.500 personas, supongo, listo. ¿Se entendió todo? ¿El gráfico 1? ¿Todo Sí. claro? Genial. No sé por qué no me hace caso. No. Uy, no me hace caso. Qué raro. Ya. Vamos con el gráfico 2. Nos dicen, ¿no? A ver, vamos a ponerlo más grande. Ya. El siguiente gráfico muestra el presupuesto de un trabajador distribuido de la siguiente manera. O sea, el trabajador gasta en alimentos, esto, en educación, esto, y en fiestas, esto, ¿no? Y los otros van a ser estos, otros. Si mensualmente gana 700 soles, calcular lo siguiente, ¿cuánto gasta mensualmente en fiestas, en soles? ¿Cuánto invierte en educación? ¿Y qué porcentaje de su presupuesto gasta en otras actividades? O sea, este es otro, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a proceder a resolver esto? Yo voy a tener en estos gráficos algo particular,
que el porcentaje o la cantidad se pueden representar también en grados. ¿De acuerdo? Okay. Ok, Abby, entonces, toda una vuelta es 360, ¿verdad? Entonces, yo tengo 144, tengo 108 y tengo 72. Y tengo acá un X, ¿no? Que va a representar el grado en la circunferencia que gasta en otras cosas. Entonces, resolviendo esto, ¿cuánto me valdría X? Abby. Sería 324. Espere, estoy restándolo ahorita. Okay. ¿36? 36, ¿no? 36 grados. Exacto, entonces, a ver, ¿cuánto gasto mensualmente en fiestas? Si yo tengo 360 grados, es el total, ¿no? Y el total en soles es 700, ¿no? Entonces, para calcular la primera, que es... ¿Cuánto gasto mensualmente en fiestas? Bueno, ¿cuánto gasta mensualmente en fiestas? Digo, en fiestas gasta 72 grados, ¿no? O sea, expresado en grados. Pero en soles no sé, ¿no? Entonces, usualmente usaríamos lo que te dije anteriormente, ¿no? Pero para esto yo conozco proporcionalidades. ¿Te acuerdas de las proporcionalidades? ¿Abby? No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo usaríamos proporcionalidades? De acuerdo, o sea, si es que yo a esto le voy a aumentar de grados, aquí estos gastos en soles también aumentarían, ¿verdad? Entonces, cuando, no sé si esto lo hemos visto, me parece que es, no, me parece que esto no lo hemos visto, pero te doy un truco entonces, ya porque no lo hemos visto, entonces no sé si tú lo habrás visto, creo que no, porque me dijiste que no lo habías visto en tema de magnitudes proporcionales, pero cuando tú tienes algo así, lo que haces de frente es una aspa, ¿de acuerdo? Una aspa. Entonces, esta aspa va a relacionar a dos magnitudes que se van a multiplicar, o sea, x por 360 es igual a 700 por 72. Entonces, para hallar X, simplemente despejaría 360 abajo, ¿no? 700 por 72 sobre 360. Que es lo mismo que hemos estado haciendo en la anterior parte, simplemente que eso era más directo, ¿no? Claro, o sea, tú puedes usar esto o puedes usar lo que hemos visto en la anterior parte, ¿no? Que la cantidad se multiplica por lo que yo quiero calcular sobre lo que yo tengo. Y es lo mismo, ¿no? O sea, esta cantidad se va a dividir, se va a multiplicar por lo que yo quiero sobre
lo que yo tengo. ¿De acuerdo? Sí. Listo, entonces, a ver, ¿cuánto te saldría X? A ver, 72 aba 1, 72 aba 5, ¿no? Quinta 1, quinta 140, ¿no? Entonces 140 es tu respuesta. ¿Está bien? Sí. Listo, había atenta, ¿eh? Listo, entonces, ¿cuánto gasta en fiestas? Gasta 140 soles. Y ya está. Ahora, tú tienes que hacer lo mismo, pero con cuánto invirtió en educación. Vamos, lo mismo en la siguiente página. En la siguiente página, a ver, voy a poner de nuevo en la siguiente página el gráfico para que puedas guiarte. Entonces, te toca a ti, tienes que hacer lados, ¿no? ¿Cuánto invierte en educación? ¿Cuánto invierte en educación?
Muy bien. Abby. Ahora, ¿qué porcentaje de su... Está bien, ¿no? Está bien. 210, listo. Ahora, ¿qué porcentaje de su presupuesto gasta en otras actividades? Entonces, ya tenemos los otros, ¿no? Que era 36 grados, ¿no? Entonces, lo mismo, Abby. Vamos, tú, hállalo. Hállalo, pero ahora intenta hacerlo sin ver lo anterior, ¿no? O sea, esto que hállalo, pero partiendo de aquí, ¿no? O sea, hallando el 36 grados. ¿Para qué? Para que te acuerdes de cómo hacerlo, ¿no? Oye, tienes que hallar qué porcentaje de su presupuesto gasta en otras actividades. Creo una hoja más, sí, ¿no? Para que puedas desarrollarlo en otra. Vamos a crear una más. Bien. Entonces lo desarrollo sacando también el 36. Ajá, aquí, en la 12, en la diapositiva 12. Okay. Muy bien, Abby. Listo, entonces no están tan difíciles, la verdad están muy accesibles, ¿no? Ahora, a ver, vamos al siguiente. El siguiente ya te lo voy a dejar de tarea porque no nos va a alcanzar tiempo. Entonces, para el viernes simplemente vas a hacer
este ejercicio, más no el formulario. Me parece que solo es un formulario, ¿no? A ver, vamos a ver. Un momento, quiero ver. De aquí es solo el formulario. Porque estamos haciendo la semana 4, ¿ok? Nos hemos adelantado con estadística. Entonces, en la semana 4, solo tienes una autoevaluación, ¿verdad? Entonces, tienes solo una autoevaluación que aún no la han subido, es más. Entonces, lo que vas a hacer para la próxima clase es entregarme este gráfico 3, ¿de acuerdo? Es la 5, la 6, la 7 y la 8, ¿no? Entonces, me parece que vas a necesitar espacio, digamos, para la 5, la 6, la 7 y la 8. Entonces, lo voy a poner también en la diapositiva 14, ¿ya? En la Está. diapositiva 14. Entonces, a ver, te voy a dejar la 15 por si necesitas algo más. Y vamos a hacer la diapositiva. Uy, a ver. Uy, acá. Dale, ya. Vamos a hacer la siguiente, que solo es análisis de gráfica también. Entonces, vamos a hacer la gráfica 5. Gráfica 5 y con esto terminaríamos la clase, ¿no? No me alcanza el tiempo, ya. Ahí está, la gráfica 5. Nos dice, el gráfico muestra los componentes de una mezcla alcohólica. ¿Cuántos litros tiene la mezcla en total? O sea, el número de litros y aquí este grado, ¿no? Entonces, ¿cuántos litros tiene en total la mezcla? Tiene 10 litros por el primero, más 20 por el segundo, más 30 por el tercero, más 10 el cuarto y más 30 por el quinto, ¿no? Entonces, en total tiene 100, 100 litros, ¿de acuerdo? ¿Cuántos litros más hay en el componente alcohólico de 50 respecto al componente alcohólico de 10? Hay 20 litros de más, ¿no? Litros de más. ¿Y cuántos litros menos hay en el componente alcohólico de 40 respecto al componente alcohólico de 70? Hay 10 litros menos, ¿no? Eso. Entonces, esto solamente era para analizar el gráfico, analizar los datos, no tanto, ¿no? Simplemente análisis de gráfico. Y ahí quedaba este ejercicio, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a seguir con ejercicios de media moda, pero como esos son relativamente fáciles, vamos a hacer unas de estas y vamos a complementar con las de frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Entonces aquí acabamos. Sabi, recuerda que tienes que hacer el ejercicio 3 para el viernes. Y nada, eso es todo. Eso fue todo por la clase de hoy. Hasta el viernes, Sabi. Okay, hasta luego, gracias. Listo. Chao y cuídate.